Todo el rato escuchamos hablar del calentamiento global, del aumento de las temperaturas y de los peligros que representa para el futuro de la humanidad. La pregunta es, ¿se puede enfriar el planeta? Y si se puede, ¿cómo? La primera buena noticia es que hay muchos científicos trabajando en formas innovadoras de enfriar artificialmente el planeta. Pero mientras, lo primero, y en esto hay un gran consenso, es detener la razón principal del calentamiento global: el exceso de dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera como producto de la actividad humana. A ver, esto siempre se me ha hecho abstracto hasta que investigando para este video me encontré con esta metáfora. Imagínate que esa capa de dióxido de carbono que se forma con la acumulación de nuestras emisiones, que son anualmente nada más y nada menos que 33 mil millones de toneladas, atrapa el calor como si fuera una manta o una frazada y no deja salir al espacio la energía que emana la Tierra cuando se calienta con la radiación procedente del Sol. Esto es lo que se conoce como efecto invernadero. Y según la voz casi unánime de los científicos, es el principal responsable de que el mundo haya pasado de un aumento de temperatura promedio de 0.06 grados Celsius en 1970 a 1.16 en la actualidad. Entonces, si lo que queremos es revertir el problema, lo que debemos hacer es reducir las emisiones para que esa manta se haga más ligera y atrape menos calor. ¿Y cómo podría lograrse? Pues ahora vamos a cambiar la manta por una tina o una bañera. Abrimos el grifo y la bañera se va llenando de dióxido de carbono. ¿Y qué podemos hacer para que deje de llenarse esa tina? Tenemos dos opciones. Podemos cerrar la canilla, que sería dejar de emitir o reducir las emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero, o abrir el tapón, que sería facilitar o incentivar la remoción tecnológica de dióxido de carbono por los métodos naturales a través de los bosques, de los océanos. Vamos por partes. Paso 1, cerremos la canilla o el grifo de emisiones y veamos qué impacto tiene en la temperatura del planeta. Eso lo podemos ver con esta herramienta desarrollada por Climate Interactive, un think tank, que fue uno de los pioneros en el mundo en recolectar y analizar datos de emisiones de todo el mundo junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Los científicos del clima que desarrollaron esta herramienta plantean 5 grandes esferas en las que, si se actúa, se puede reducir el calentamiento global: energía, transporte, edificios e industria, crecimiento de población y de la economía, y emisiones de suelo e industria y remoción de carbono. Si todo sigue como hasta ahora, las predicciones son que llegaremos a 2100 con casi 4 grados más de temperatura. Pero según los cálculos científicos, el número seguro es 1.5 grados. El aumento de temperatura no debe sobrepasar esa cifra para 2100. Moviendo las variables, la primera conclusión que salta a la vista es que si queremos reducir las emisiones, no se puede con una sola acción, sino varias y simultáneamente. Pero entre todas estas esferas hay 2 que tienen el mayor impacto en el grifo de emisiones, aunque también el mayor costo económico: energía y transporte. Las medidas que hay que tomar son radicales. Suponen el reemplazo de la matriz energética que rige actualmente en el mundo, basada en los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, para migrar a las energías renovables más limpias y que no contaminen. Por ejemplo, en materia de energía, lo que mayor impacto tendría en la reducción de la temperatura es aumentar al máximo el precio del carbono. Es decir, establecer un precio global al carbono que haga que las fuentes de energía sean más caras dependiendo de la cantidad de carbono que liberan. Aunque tampoco es una solución mágica, porque una energía más cara supondría una producción más cara y unos productos más caros, algo que puede afectar el desempeño económico. Además, este impuesto a los productores de energía podría traducirse en un mayor costo para los usuarios y un impacto en el bolsillo de los más pobres. A esto sumamos la resistencia al cambio de los sectores de transporte y energía, que son muy poderosos, estratégicos y con gran influencia en los gobiernos en todo el mundo. Pero Ana María Vicedo, una científica que estudia el cambio climático desde hace más de una década, piensa que los intereses económicos son solo una parte del problema. Porque hay muchos intereses. O sea, se juntan intereses económicos con la complejidad del problema, con mucha incerteza. Entonces se combina todo, se pone todo junto, y sobre todo esa necesidad de tener beneficios a corto plazo es el problema del cambio climático. Tú, por mucho que hagas hoy cosas para el cambio climático, no vas a ver beneficios hasta dentro de las siguientes décadas. Más paneles solares, geotérmicos y turbinas eólicas, hidroeléctricas y todas las tecnologías que produzcan energía con muy poca o ninguna emisión de CO2 harían que el termómetro descienda.
Si llegáramos a que el 100% de los autos y buses fueran eléctricos, también se restarían grados. También si se reducen las emisiones de metano y otros gases contaminantes que salen de la descomposición de la basura, la ganadería y la comida. Otro tema clave es reducir el crecimiento de la población mundial. Familias más pequeñas producen menos desperdicios y básicamente hay menos personas contaminando, y esto puede ayudar a que esa tina de dióxido de carbono no se siga llenando. Pero recordemos que la estrategia para enfriar el planeta pasaba por cerrar el grifo de las emisiones, pero también por abrir el tapón de la tina. Y esto es básicamente evacuar ese dióxido de carbono que ya existe en la atmósfera. Por eso se habla de plantar más bosques y de dejar de deforestar, pues los árboles extraen el carbono del aire, lo que reduce la concentración de dióxido de carbono. Pero ojo, porque los científicos advierten que multiplicar árboles sin un plan y control tiene sus riesgos, ya que puede afectar la biodiversidad y el buen funcionamiento de los ecosistemas. Además, estos solo no alcanza. Otro camino es desarrollar tecnología que haga esa misma función que hacen los árboles, la de absorber el dióxido de carbono, aunque las que se han desarrollado hasta el momento tienen aún muchas limitaciones. Ahora, mientras los científicos investigan cuál es la mejor forma de quitar el tapón de la tina, lo que parece más claro y más urgente es cerrar el grifo del CO2. Lo cierto es que solo con la combinación de estas acciones es posible llegar a la meta y que el calentamiento no supere la cifra clave de 1.5 grados. La mala noticia es que esta herramienta no es el mundo real. Y en este mundo real estamos bastante lejos de la meta. Este 2021, la Agencia Internacional de Energía reportó que las emisiones globales de dióxido de carbono tendrán el segundo incremento más grande de su historia. Exactamente lo contrario de lo que necesita el planeta, que sabemos cómo enfriar, pero que seguimos calentando. ¿Qué te pareció este video? Déjalo escrito aquí abajo en los comentarios. Si te pareció interesante, entonces compártelo, dale like y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos.